Nos hemos venido hasta Girona para comprobar cómo el enorme potencial que tiene la observación de aves en la red Natura 2000 impulsa iniciativas tan originales como es el turismo ornitológico en kayak o un camping que ofrece entre sus productos estrella no solo el sol y la playa, también las aves. Cuando Joan Marc y Daniel asumieron en el año 2000 la dirección del Camping Laguna, descubrieron que además de una hermosa y salvaje playa, sumaba entre sus recursos un parque natural con enorme potencial para el turista, amante de la naturaleza y en especial de las aves. Fue así como cambiaron su idea inicial de negocio, se colocaron de espaldas al gigante urbanístico situado a escasos metros y se lanzaron a buscar certificaciones ambientales. En medio de todo el proceso se cruzaron con SEO Birdlife y una iniciativa que sabían iba a ser valorada por sus clientes. Le aporta la ventaja del territorio, evidentemente vendes una cosa que hay un cliente que le gusta. El Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà le debe su creación a la lucha de un puñado de ciudadanos y activistas ambientales que supieron parar a tiempo la expansión urbanística en esta zona privilegiada. El Camping Laguna heredó esa lucha para beneficiarse a su vez de sus ventajas. Es una cosa que implica cambiar mucho la metodología, seguir todas unas pautas que no siempre son rentables, pero que bueno, que creemos que no nos queda más, que estamos en una zona que tenemos que hacerlo así y parece ser que lo hemos conseguido, gracias a Dios. Con Iberaves venden naturaleza y rompen con la idea tradicional de un camping junto al mar y se deben a un compromiso adquirido de respeto por el entorno. Iberaves de una parte te da todo lo que es el apoyo del SEO, que no deja de ser la ONG más antigua de España y bueno, que tiene un prestigio muy, muy importante. De otra parte te da también formación y también pues nosotros sobre todo tenemos turismo extranjero más que turismo nacional. Entonces para un turista ornitológico extranjero pues el tema de estar adheridos a una iniciativa de SEO, en este caso de Birdlife, que es un, bueno, pues un club, una asociación que conocen en todo el mundo, pues claro, te da mucha notoriedad, ¿no? Digamos que esto es un por las dos partes, ¿no? Digamos, tanto SEO tiene unos requisitos y unas obligaciones hacia estos profesionales y los profesionales pues también, ¿no? Tienen unos requisitos para entrar y luego unas obligaciones pues que, entre otras cosas, por ejemplo, una cosa tan simple como en su web, poner un formulario por si el turista, el que contrata sus servicios, ya sea alojamientos o actividades de naturaleza, pues detecta que hay mala praxis, ¿no? Que hay alguna cosa que no hacen bien, pues en la web de estas profesionales tienen un link para que nos llegue a nosotros, como promotores de esta actividad, pues las quejas de los usuarios, ¿no? Una auditoría mutua y permanente que se renueva cada año y a la que se adhieren más y más profesionales. Por nuestra parte, encantados con ellos, la promoción que hacen del turismo y la manera que hacen las cosas a nivel de aves y de promocionar el turismo ornitológico, perfecto. Y bueno, por su parte yo creo que ellos también están contentos, ¿no? Si no, no seguirían en la iniciativa. En Llançà, Pau dirige una empresa en la que combina actividades de contacto con la naturaleza y la práctica del kayak. Su pasión por las aves le empujó a buscar ese nicho en el que poder basar parte de su oferta. Pues consiste en entender un poco el kayak como un medio para descubrir la naturaleza. Y dentro de la zona en la que estamos, el Alt Empordà, pues tenemos el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, el Parque Natural del Cap de Creus, la Reserva de l'Albera, etc. Entonces un recurso que tenemos muy a mano es el tema de los pájaros. Pau ha creado un producto dirigido a familias, escuelas, parejas e incluso expertos, desde avistamiento de aves del bosque de ribera a lo largo del río Fluvià, hasta las aves marinas que anidan o pasan en sus viajes migratorios por este lado de la costa. Adherirse a Iberaves era una opción imposible de despreciar. Desde Seca Calle que hemos apretado mucho, o hemos potenciado mucho que nuestros monitores se vayan también adheriendo a lo que es Iberaves a través de hacer el curso, ¿no? Hacer un curso online, que es, yo pienso, una buena manera de poder hacer que la gente se acerque a SEO y al conocimiento de qué es explicar las aves, y hemos hecho que casi todos nuestros monitores van hacia allá. Y por lo que es a nosotros nos ha obligado también a coger unos compromisos de ser más sostenibles y de respetar más cómo estamos enseñando estas aves, ¿no? Hacemos con ellos una de sus rutas y la jornada nos regala la compañía de una gran familia de delfines. Costeando de nuevo, seguimos aprendiendo de aves.
hemos hecho que gente de nuestro entorno ahora mismo está viendo aves de manera regular, ¿no? Que se han ido aficionando. No la había hecho todavía, o sea, he hecho otro tipo de actividades, y entonces esta pues era la primera vez que la hacía. Era importante pues saber cómo funcionaba, porque realmente el tema pájaros no tenía ni idea. Aquí siempre piensas en las cosas marinas, siempre pensamos en el agua, en las medusas, en los delfines y demás, ¿no? Y entonces, bueno, el tema pájaros pues no me lo había planteado, de hecho. Y bueno, yo me he quedado, pues lo que digo, impresionado, y realmente es una cosa para volver a repetir. Iberaves nació en 2013 en el marco de la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe como una campaña de apoyo por parte de SEO BirdLife a todos los profesionales que contemplan en su actividad el turismo ornitológico. Muchas solicitudes están en fase de estudio, pero hasta el momento 15 empresas ya están adheridas, como Camping Laguna y SK Kayak. Ambos empresarios reconocen la ventaja de estar adheridos a Iberaves, una iniciativa que precisamente es un sello de calidad que promociona su actividad, al tiempo que fomenta las buenas prácticas en ecoturismo y en concreto en todo lo que tiene que ver con nuestra joya de la corona, las aves.